Sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos a nuestra sección Desde la Distancia Contando con mis amigos. Les saluda el cuentacuentos Mario Iván Martínez. Oye, Mario Iván, creo que ya te está funcionando la baba de nopal para el cabello. No, Sías, lo que pasa es que hoy es día de rock y hay que ponerse a tono, osito. ¡Ah, ya ves! ¿Y tú dónde andabas? Haciendo mis abominables, Mario Iván. Pero hice tres y me dormí. Tengo que estar muy guapo para cuando vuelva a ver a mi amiguita, la osita mimosa. Ay, andas medio enamoradillo, Sías. Solo medio, Mario Iván. Me doy a desear. Por lo pronto, pues, no queda de otra. Nos hacemos ojitos por el Zoom, por el Skype, por el GoToMeeting, por Paloma Mensajera. Por donde se pueda, Mario Iván. Haces bien, osito. Oye, y cuando la vuelvas a ver, ¿qué harán? Nos iremos de pata de perro a tomar el helado. Muy bien, pues hablando de irse de pata de perro, osito, hoy nos acompaña un grupo de rock mexicano, poblanos, que lleva pues más de 23 años haciendo canciones para niños. Nacho, Pancho y Charlie escriben sobre pues temas a los que se enfrentan los pequeños. Por ejemplo, la comida chatarra, los derechos de los niños, el cuidado del planeta, amiguitas. Claro, y otras experiencias típicas de la infancia y la adolescencia. Son toda una fiesta y se hacen llamar los patita de perro. Y hoy, fíjate que el protagonista de su rola está igual de enamorado que tú, osito, pero de Caperuza. Así es. ¡Adelante con mis compas los pata! Que lo disfruten. Hola, ¿cómo están todos? Somos los Patita de Perro, hacemos rock para niños desde hace 25 años, somos de Puebla y queremos agradecer a Mario Iván Martínez por esta invitación a su programa. Vamos a hacer una canción para todos los niños que están ahorita en cuarentena y en su casa, la versión de Caperucita Roja, pero la versión de los Patita. Esto se llama Caperuza, esperamos que les guste. Dice así. Esta es una historia que es un poco rara, es una historia de amor. La Caperucita que es enamorado de ese gran lobo feroz. Todo fue mentira lo que dice el cuento de que era muy enojón. Muy por el contrario, es un lobo tierno y tiene un gran corazón. Y Caperuza lo supo enamorar y en el bosque se sale la. Dígame, lobito, ¿cómo es que su hocico es tan grande, por favor? No te apures, chula, que si estoy trompudo es pa' besarte mejor. Todos en el pueblo y los animales ya comentan de este amor. Y el que está celoso y anda furibundo es el viejo leñador. Y la abuelita, al ver la situación, les dijo, hijos, les doy mi bendición. Caperuza de mi amor, ay, 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 no me dejes por favor. Ay, Caperuza de mi amor,
Caperuza se fueron a Nueva York. Tienen un programa de apoyo a las parejas en radio y en televisión. Siempre les preguntan cómo fue posible semejante comunión. Y ellos aseguran que en la diferencia lo importante es el amor. Y Caperuza supo enamorar. Y ya en Manhattan se salen a pasar. ¡Au! ¡Ay, Caperuza de mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejes, por favor! ¡Ay, Caperuza de mi amor! Gracias, los patitas de perro de Puebla para el mundo. Gracias, Mario Iván.